Hoy se ha tomado esto un daiquiri. Vale, qué lío. Hoy el glamour está un poco alterado. Hola a todos, bienvenidos a Mundo Changeling. Os doy la bienvenida a otro tutorial. Ser bienvenidos. Es que hoy la tecnología no es día 13. Eso es viernes 13. Vale, empecemos. ¿Hoy de qué va a tratar el vídeo? Hoy os voy a hablar. Sentaros, sentaros. Gracias por venir y ver este vídeo. En los vídeos anteriores os he hablado de lo que es un changeling, en otro lo que es la crisálida. Luego os hablé del tutelaje y el bautizo. En ese momento ya entras en la sociedad changeling y hoy os hablaremos de ello, ¿vale? Hoy os hablaré sobre lo que es la sociedad changeling. Voy a dejar aquí el móvil por si acaso alguien me tiene que decir algo. Vale, a ver, la sociedad changeling, como toda sociedad, teniendo en cuenta que partimos todo de lo que es. Ay, espera, creo que al apoyar mi libro, esto hace daño al teclado. A ver ahora. Vale. A ver, como dice el manual, en toda sociedad hoy en día no tiene por qué seguir unas normas, pero la humanidad tiende a más o menos vivir en sociedad de diferentes formas, ya sea con unas normas o con otras normas. Y acordaros que lo que es el mundo Changeling está ambientado en época medieval, porque fue la época, se podía decir, que se fueron, que fue lo que es la ruptura. Entonces, en el mundo del ensueño, siguen estando los nobles y los plebeyos, ¿vale? Lo que es una, oh, aquí, una jerarquía, que si tiramos hoy en día, en vez de nobles, tenemos la gente con dinero y la gente de abajo seguimos siendo plebeyos. Eso no ha cambiado mucho. Vale, pues en el mundo Changeling, lo que es la sociedad, se suele regir en dos categorías. Vale, una cosa os quiero comentar. Cuando yo os comente antiguamente, significa el libro aquí o en este. ¿Vale? Lo que es primera edición y segunda. Más segunda, ¿vale? Que es la que yo estoy manejando más. Y cuando os hable ahora, es el 20 aniversario. Que acordaros que lo podéis conseguir en No Solo Rol. Este ya es más complicado si no es de segunda mano. Pero todo lo que encontréis, es decir, todo lo que hay aquí adentro, está en este, pero un poco cambiado algunas cosas. Así que cuando os comente antiguamente, significa la segunda edición. Y si os digo ahora, es 20 edición, ¿vale? Así servirá para todo. Vale, pues antiguamente se dividían en, bueno, siempre se ha dividido en dos grupos. En lo que es séquitos, que antiguamente se llamaba séquitos o ahora se le llama mermadas, es lo mismo. Es a los nobles y a los plebeyos se les llama cuadrillas. Eso no ha cambiado. ¿Vale? Pues los séquitos o mermadas es el grupo de nobles y el otro de plebeyos. Pero aún queda otra punta más, otro grupito más. Pero siempre se dividen, pues eso, los ricos y los pobres. Se podría decir así. Vamos a hablar un poquitín de ellos, ¿vale? En las mermadas o séquitos, como se decía antiguamente, es pues el grupo de nobles
el grupo de changelings que se reúnen alrededor de un noble. Y entre ellos están, pues eso, los vasallos. De todas maneras, ya en otro vídeo hablaremos de la jerarquía que hay en lo que es el mundo changeling, teniendo en cuenta que siempre es estilo medieval. Hola, Rafael Torrens. Bienvenido. Vale, sigamos. Lo que es las mermadas o séquitos antiguamente, los que gobernaban el feudo de las mermadas, siempre suele ser un noble de rango muy alto, si puede ser caballero. ¿Vale? Ay, como siempre, no sé si es porque me pongo nerviosa, pero ahí siempre me pica. Vale, siempre es, pues eso, los caballeros, los que dominan. Y él es el que es la cabeza pensante de todos. Siempre acordaros que estamos hablando antiguamente. Ah, vale, ya sé quién eres. Es que, vale, pues si podéis ver en algún momento el chat, veréis que es que tenemos un Discord. Eso que no se me olvide hoy de hablaros del Discord. Vale, sigamos. No me quiero ir del este. Vale. A ver, acordaros que es todo estilo medieval, ¿vale? Pues aquí los que se podría decir que rigen son los Sith. Una cosa, cuando se fueron 5 casas. Y dejando aquí algunas, que eso ya hablaremos también en otro vídeo. Pero las que se quedaron aquí se amoldaron a los plebeyos, de hecho se quedaron con ellos. En cambio los otros, pues como se podría decir que tienen el ego muy subido y no, 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 no. Nosotros somos nobles, nosotros somos Sith. Y fueron los que se fueron. Que de hecho, en el 20 aniversario, están los Sith arcadianos y los Sith de otoño, para diferenciarlos. Porque antiguamente solamente había Sith. Y claro, ahí metían a todos los Sith. Y no. Los que se quedaron no son los mismos que los que han venido. Porque actúan de diferente forma. Pero aunque sean arcadianos, aunque sean Sith de otoño, el feudo que ellos forman son mermadas o antiguamente séquitos. ¿Vale? Siempre está pues el noble, el vasallo, luego están la gente de abajo, también hay plebeyos, ¿vale? Pero siguen lo que es quién manda el Sith. ¿Vale? Luego, por otra parte, tenemos a las cuadrillas. Estos tienen mucho. Las cuadrillas son los plebeyos. ¿Vale? Los plebeyos, siempre, pues, antes de que se hiciera lo que era la ruptura, siempre estaban, pues, a la orden de un Sith. Aunque siempre eran, pues, eso, la parte más baja, la parte más, pues, eso, la currante. Aunque siempre estaban los piques, ¿vale? Los piques. Pero cuando ya se hizo la ruptura, ya se fueron los nobles y ya los que quedaron, los plebeyos que quedaron, que se hicieron las cuadrillas, se hicieron pues circos ambulantes, el circo típico de los horrores, se hicieron pues esos mercadillos ambulantes, siempre estaban de un lado a otro. Hasta que pasaron al Nuevo Mundo, perdón, al Nuevo Mundo. Aquí, en lo que es en Europa, aún estaba, de hecho, seguía estando lo que es la nobleza. Aquí en España lo seguimos teniendo, tenemos a nuestro rey, pero también estaba en aquella época el rey de Francia, el rey de Inglaterra, que sigue existiendo. Había monarquía por toda Europa. Y cuando se fueron para el Nuevo Mundo,
no estaban muy de acuerdo los de las cuadrillas de estamos aquí y tenemos que seguirle pleitesía. Y de hecho, fueron los que incentivaron la chispa rebelde para soltar la monarquía española. Ay, perdona, la monarquía europea. Aunque hay algunos que todavía siguen con Inglaterra, siguen con la monarquía. Pero si os dais cuenta, en Europa, perdona, en América, ya no está la monarquía. ¿Vale? Ahora está allí lo que es la concordia, que es América. Que eso ya hablaremos en otro momento. Pero ellos fueron los que dieron la chispa. Vale, las cuadrillas también son pues eso, el grupo de plebeyos que hace que cuando ellos llegan a un feudo, una mermada, ellos sí están ahí, lo que es el Cid, no los tira, porque a ver, son changeling. No te voy a tirar, eres de mi especie. Pues eres uno de los míos. Ellos te acogen. Y de hecho, muchos Sith intentan, pues, casi usarlos. Usarlos, pues, para, como morralla, se podría decir así. Como si vamos a la guerra, pues, como que si pueden ser ellos primero, mejor. Carne de cañón. Luego están los que, mira, sí, me puedes usar, pero mira, hasta un cierto límite. Se puede decir que son un poquitín los rebeldes y son también los que impiden que los Sith sean tan dominantes. Si no fuera por ellos, pues dominarían mucho más fuerte como pasaba antiguamente o como pasa en el ensueño. De hecho, una de las cosas que más me gusta de Changeling es que no solamente es en época moderna y tal, también está lo que es la ambientación de feudo, la ambientación entre los plebeyos y los nobles. Antiguamente hubieron guerras. ¿Qué pasaría si el noble intenta dominar a una cuadrilla? Ahí hay también un pique, hay una partida ahí, ¿vale? Ahí hay un posible, ¿vale? Es época feudal. Lo bueno que tiene esa ambientación es que puedes ampliarlo. Vale, acordaros que solamente, a ver, no es que solamente hayan, sino que suelen haber dos grupos. O mermadas o séquitos, que son los nobles, o las cuadrillas, que son los plebeyos. Pero yo os comenté que había una tercera parte. Esa tercera parte, a ver, en la 20 edición, por ahora no la he encontrado, pero sí que está ahora en el nuevo manual que están traduciendo, que es el manual del jugador. Que nos hablan de, no sé si lo he encontrado, de todas maneras lo miraré, que es el juramento, el círculo de juramento. ¿Qué es? Pues el círculo de juramento es simplemente cuando unos de la mermada noble y unos de la cuadrilla plebeya se juntan para un objetivo en concreto. Imaginaros que viene una pesadilla que está atacando al feudo. Pues el noble le pide ayuda a los plebeyos para que les ayude a contraatacar a esa pesadilla que se ha escapado de la senda de la plata o que ha generado por algún motivo un changeling recién despertado. Entonces, en ese momento se hace lo que es el juramento del círculo. ¿Vale? Se llama círculo de juramento, perdonad. En ese momento se unen para un objetivo en concreto,
tanto unos como otros, en ese momento son iguales. A no ser que se diga, no, a ver, este noble va a ser el que maneje el grupo. Eso ya es en la partida, ya se verá quién lo manda. Pero tanto los nobles como los plebeyos se reúnen en este círculo y se supone que son iguales. Ni tú estás aquí, ni yo estoy aquí. En este momento nos equiparamos. También se suele hacer mucho para el círculo del juramento, para a lo mejor, pues para un grupo que no quiere pertenecer ni a una cuadrilla ni a una mermada, o se quitó antiguamente, que dice, mira, yo no soy ni de ti ni de ti. Nosotros 4, nosotros 10, mira, nos vamos a juntar entre nosotros, que hay, sí, que hay gente noble o vasallos y hay gente plebeya que se reúnen y ellos mismos, pues a lo mejor viven en un pueblo, pero no hay un feudo, ¿vale? Es un grupo que se apoyan entre ellos y cuando hay que luchar o hay que ayudar en algo, el glamour para que los countries de grupo sean más fuertes, lo hacen entre todos, ¿vale? Entonces, en ese momento en el que ellos mismos dicen, mira, no soy ni tuyo ni soy tuyo, nos vamos a juntar y aquí todos somos iguales, no hay nadie que mande, ¿vale? Porque en una cuadrilla también mandan, pero la diferencia está en el que en las mermadas, o se quitó antiguamente, era el noble el que mandaba y punto, ahí no hay más. En cambio, en la cuadrilla es votación. Se vota pues, como las elecciones. Se vota cada X tiempo por el que le va a representar. Así va cambiando el líder. Entonces, es como hoy en día la política. Pero lo que es el círculo de juramento, todos mandan. Ahí se reúnen y luego lo más votado es lo que se decide. No hay un líder en ningún momento. Vale. Vale. Aquí sí que os lo voy a leer porque es que la palabrita... Que de hecho en el libro del manual del jugador que va a venir no lo van a explicar mejor. Vale, perdonad, soy miope. Ahí mis gafas tuneadas. Vale, os leo. Dice, junto a los séquitos, cuadrillas y círculo de juramento de hadas, también forman frecuentemente sociedades y órdenes secretas. Así como conciliábulos para reunir glamour. Vale, ¿qué es esto? Pues es, imaginaos que de repente en tres feudos, uno allí y uno allá atrás, resulta que se reúnen porque hay una gran pesadilla que está atacando a los tres feudos y necesitan reunir bastante glamour para luchar contra él. Entonces mandan a sus mejores guerreros de cada feudo y entonces hacen como un círculo en el que ellos mismos reúnen el glamour bastante para hacer un buen country para luchar contra lo que les ataca. Pero son cosas momentáneas, ¿vale? Igual que lo que es el círculo de juramento, son cosas momentáneas para hacer una misión, ¿vale? Bueno, a no ser que sea, pues eso. También suele ser poco tiempo
Porque imaginaros que nos reunimos 10 personas, no quiero ser ni de mermadas ni de cuadrillas. Pues mira, nosotros nunca se sabe en qué momento se puede terminar, ¿vale? Suelen ser, lo que es círculo de juramento suele ser momentáneo. Acordaros de que cuando tú te haces de una cuadrilla o de una mermada o se quitó antiguamente, cuando haces el contrato de juramento, es para siempre. Es para siempre. A ver, dices, para siempre, para siempre. Suelen haber casos en el que dices, mira, lo dejo. ¿Vale? Pero se suele decir que es para siempre. Pero luego, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. Y bueno, en estas son las, se podría decir, en lo que está dividido la sociedad Changeling. Más adelante, no lo quiero explicar ahora porque dentro de poco saldrá el manual del jugador y ahí le sacaremos más jugo a lo que son las sociedades secretas, que las han ampliado más en ese manual. Pero acordaros, en resumidas cuentas, cuando tú entras en la sociedad Changeling, puede ser o de una mermada o séquito plebeyo, ay, perdona, noble, o de una cuadrilla plebeya. Luego, también los plebeyos, se me olvidó decirlo, que suelen estar, pues eso, alrededor de los feudos. Y no se suelen ir muy a menudo, pero cuando se van, a veces es porque les han tirado. Porque han robado, porque han hecho cosas que no deben. Se podría decir que son una especie de rebeldillos en los feudos. Y lo que son los Sith los aguantan porque los usan para su beneficio muchas veces y los quieren captar para ellos mismos hasta que llega el momento que dice, mira, hasta aquí ya no te aguanto más. Como decimos aquí en España, que no aguante tu tía. Vale, pero por lo demás ya está. Más adelante ya hablaré de más cosas. Pero lo bueno que tiene lo que es la sociedad Changeling es que se pueden hacer partidas simplemente de esto, de lo que es la sociedad Changeling. No hace falta meter hoy en día, ¿vale? Pueden pasar partidas en un feudo con los plebeyos o con los nobles. La burocracia está también muy bien. Yo os hablo de más variedad de partidas. Pues nada, pues prefiero más que sean vídeos cortitos y que se os quede las cosas. Vale, antes que se me olvide, acordaros que tenemos un Discord en el que hablamos y pues eso, si tenéis alguna pregunta, se contesta. A veces no contesto preguntas, pero te digo, espérate, no te contesto, voy a hacer el vídeo y así te lo explico mejor. ¿Vale? Te busco más información. Porque como suelo decir, no sé todo. Pero me gusta saber y investigo con esto. Bueno, y detrás, estos de aquí, para que lo veáis, todo esto. Hey. Son libros Changeling en el que están llenos de información. Y no solo Rol, bueno, mentira, Werewolf, el Lobo Blanco, está haciendo un recopilatorio un poquitín de cada libro para que no tengáis el problema de no tener toda la información, porque no vais a tener toda la información de esto a no ser que sea por segunda mano. ¿Vale? Pero aquí hay bastante información. Y si tenéis la oportunidad de tener el 20 aniversario, en la página 63, ¿vale? Yo aquí lo tengo, pero esto es del digital, ¿vale? Yo es que me lo imprimo porque subrayo. Y no quiero que a esto le pase algo. Es intocable. Aquí pone fuentes. Todos estos libros que ponen aquí
son todos estos libros. Aunque aquí te ponen, creo que 10 o algo así, y aquí hay 30. Aquí y ahí arriba también hay bastantes. Vale. Pero, por suerte, los que no habéis podido tener la oportunidad de comprarlo hace 20 años, ¡ay, qué mayor me siento! Ahora tienes la oportunidad de comprarlo en No Solo Rol y meteros en el mundo de Changeling, que no solamente es en el mundo moderno, también se pueden hacer partidas internas, ¿vale? Que la sociedad no solamente está en los humanos, también está en la gente sobrenatural. Ya sea vampiros, hombres lobo, Rai, siempre hay una sociedad interna, ¿vale? Yo os quiero enseñar esa sociedad interna para que podáis usarla también. Y también, pues si queréis hacer lo que es el preludio, que dentro de poco quiero hacer un preludio y traerlo aquí. Para que veáis cómo nace de un durmiente, de un humano durmiente, a cómo se va pasando la crisálida y cómo entra en la sociedad Changeling. Espero que os sirva este vídeo. Acordaros, si tenéis algún problema, escribidlo aquí en los comentarios. Aquí en el cajetín os pondré los enlaces de Twitter, de Facebook, del blog, del Discord, que es el que más estoy yo que puedo contestar, aunque siempre me podéis encontrar en Twitter, que es donde siempre contesto. Pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael Torrens, por acompañarme y hasta el próximo vídeo. Y eso sí, nos vemos en el próximo sueño.